mi casita rodante y mi camioneta. Estoy loca. Sé que hace muy poquito te estuve mostrando lo hermosa que es esta casa rodante. Me he dado cuenta de que elegí un vehículo. Yo tengo acá, bueno, la ducha y en el mismo lugar un inodoro seco. Y tengo esta heladerita conservadora Coleman que anda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como verán, estoy muy bien acompañado de esta preciosura que es una citroneta del año 1986. Ya les vamos a contar de ella más adelante. Estoy trabajando para dejarla en condiciones para poder disfrutarla en este próximo verano, así que aprovecho para responder a muchos que están preocupados, están preguntando si cambiamos la MB180 por la citroneta. No, quédense tranquilos, no hemos hecho ese cambio, sino que hemos ampliado la familia viajera, podríamos decir. Le hemos dado lugar a esta citroneta que más adelante vamos a empezar a contarles algunos detalles de ella. Bueno, en este video no vamos a hablar de nosotros, ni de la citroneta, ni del motorhome. Vamos a hablar sobre una gran oportunidad que podés aprovechar vos si estás en busca de algún motorhome o algún equipo para viajar para estas próximas vacaciones de verano, porque está a la venta una preciosa casilla rodante con su respectiva camioneta para trasladarla, por supuesto. Y posiblemente ya conozcas esta casita, porque es la de Ivana, esta chica que hace muy poquito tiempo, aproximadamente un mes o un mes y medio, hizo un cambio radical en su vida y comenzó a vivir una vida viajera. Vos dirás, bueno, ¿qué pasó? Si hace muy poquito tiempo comenzó a viajar. Bueno, vamos a dejar que ella misma te explique cuáles son los motivos por los que hoy está vendiendo su casita viajera. Bueno, basta de palabras y vamos a ver el video que tenemos preparado para vos hoy. Vamos directo. Vendo mi casita rodante y mi camioneta. ¿Ah? No estoy loca. Sé que hace muy poquito te estuve mostrando lo hermosa que es esta casa rodante, lo contenta que estaba con ella. Pero me he dado cuenta de que elegí un vehículo que no es el adecuado para el objetivo que yo tengo y que me hace sentir incómoda en ciertas cosas. La casita no tiene ningún problema, la camioneta anda perfecto, tira la casita a de 10. El tema es que no me puedo acostumbrar a manejarla. Yo sé que es un tema que yo lo tendría que haber visto antes, pero me creí capaz. Error. Me creí capaz de poder manejarla, que yo manejaba bien y no. Manejo bien. Soy muy distraída y no logro ubicarme con los espacios. Tengo miedo de mandarme una macana. Entonces dije, bueno, como yo no quería sacrificar comodidades, por eso me compré esta casita rodante, porque para un motorhome con estas comodidades no me alcanzaba. Dije, bueno, me compré una casita rodante, pero eso lo di por hecho de que iba a aprender. O sea, yo sé que hace poco que la manejo, pero no me siento cómoda con tanto. Es demasiado para mí. O sea, es demasiado grande para lo que yo puedo, para lo que, dentro de lo que yo puedo manejar tranquila, que es el mayor tiempo posible que ando con esto todo el tiempo. Entonces digo, bueno, en este tiempito, en este viaje, decidí no perder el tiempo y tomar una decisión. Entonces, durante el transcurso del viaje, me fui
buscando algo que me gustara y que estuviera dentro de mi presupuesto, y me fui, a pesar de tener la casa ahora, viendo la forma de adaptarme, si se me podía adaptar con menos comodidades. Y como vi que era posible, dije, bueno, vendo la casa, vendo la camioneta y me compro algo que a mí me haga sentir más cómoda en cuanto al manejo y comodidades. Puedo sacrificar ciertas comodidades y lo cambio por sentirme más tranquila en cuanto al manejo. Entonces ahora hay que reconocer que uno eligió mal el vehículo y que por más que haga 2 meses que lo tenga, que sea nuevo, que lo armé a mi manera, a mi gusto y es preciosa, que la quiero como si estuviera, que es como un novio que tenés una relación tóxica. La quiero pero me hace sufrir. Y la tengo que dejar ir. Entonces la vamos a vender, voy a vender la camioneta porque no me sirve de mucho y me voy a comprar un vehículo con todo entero. Y menos cosas, obviamente, porque para algo así no me alcanza. Por aquí tenemos el baño. Ahí tengo todas cositas para colgar que he hecho yo, mis artesanías, espejito. Acá colgamos la toalla. Todo lleno de accesorios para colgar cositas, siempre, bueno, para lavarse los dientes. Bachita, mueblecito acá abajo, chiquitito. El tema del agua se maneja acá con teclas, con las teclas de acá abajo. Se deja la canilla abierta y te manejas con las teclas. Pues bueno, perchita, todo colgado. Acá tenemos la ducha, termito para cuando nos conectamos en un camping. Acá puse un accesorio para colgar las cositas, todas ahí apretaditas que no se caigan. Y esta duchita me la compré en el caso de que no tenga, bueno, no esté en un camping. Esta es a 12 volt, se carga cuando se ve. Se pone esta bombita dentro de un balde, agua caliente, agua fría, y te duchas. Sale por acá. Un botoncito, prendés. Está genial. Después, yo tengo acá, bueno, la ducha. Y en el mismo lugar, un inodoro seco. No es inodoro químico. Este inodoro funciona de esta manera. Tiene 2 compartimientos. Una para hacer pis, que abajo tiene un recipiente. Y otra para hacer lo segundo. Sería que pones una bolsa. Y se utiliza piedritas para gatos o alguna otra cosa que absorbe la humedad, y después cerrás la bolsa y a la basura. Bueno, acá está la ducha. Acá estábamos de limpieza. Bueno, y ahora nos vamos. Ah, bueno, acá en el baño la tengo puerta corrediza con una trabita para cuando viajamos. La mantengo trabada. Y ahora nos vamos a la cocina. En la cocina tenemos alacena, las puertitas estas andan súper bien, yo no necesito trabarlas cuando viajo. Tenemos una, bueno, accesorios colgados por todos lados, falta todavía, estos los hago yo, mis artesanías. Acá cuelgo las frutas, la ventana. Tenemos una cocinita de hornalla, te preguntarás para qué es esto, después te voy a contar. Acá abajo, hasta que haga algo, hice este cosito para guardar los cubiertos con mis artesanías. Y tengo esta heladerita conservadora Coleman que anda genial. Es a 12 volt y tengo un transformador para ponerla a 220. Y esta es chiquita, pero a mí me re sirve. Y anda súper bien, enfría súper bien. La bacha acá también con tecla. Estaba lavando algunas cositas. Bueno, le he puesto de todo acá arriba porque como es madera, no quiero que se me estropee. Esta súper aspiradora que se carga con USB, que me encanta también. Bueno, y el bajo mesada, que acá les quería contar un poquito qué es lo que yo hice por ahora. Porque bueno, no pude hacer el tanque de aguas grises. Entonces yo lo que hago es poner un bidón ahí abajo. No miren el despelote que tengo que hacer a estantes acá. Poner un bidón ahí abajo y cuando se llena lo desagoto en cualquier desagote. Y la verdad que me es re cómodo por ahora hasta que pueda hacer el tanque. Después pasamos
al dormitorio. En el dormitorio tenemos ese solo lugar para guardar ropa. Acá tengo el dormitorio, sería la cama que es fija. Yo por el lado sillón cuando estoy, hay un poco de despelote. Acá abajo hay todo baulera, todo para guardar cosas. De este lado tengo los bidones de agua, que los saco, los lleno y los vuelvo a meter, que me es re práctico. Acá puse una luz, que es a pilas, por las dudas. Acá tenemos el comedor, con una mesita, que también es fija. La casita está bastante egoísta, viste, para mí, alguien más. Acá tenemos un silloncito, que abajo tiene baulera. Acá tenemos todas las cosas de los animales. Y si alguien se quiere sentar, se puede sentar ahí. Acá abajo, muy importante, que me re sirve, tengo acá, al lado de la cama, un enchufe USB. Dos, en realidad, que me quedan re prácticos. Después pasamos a aquella parte que también tengo un silloncito que iba a ser para los animales, pero terminó siendo el apoyatuti. Hay de todo, y yo hice un percherito porque en el viaje me di cuenta que no tenía dónde poner las camperas y ahí quedaron. Y acá abajo tengo todos los equipos de... Me vino bárbaro para poner los equipos del panel. Que el que quiera especificaciones me las pide, yo les puedo dar todas las especificaciones de lo que tengo puesto. Me funcionan súper bien. Heladera, las luces, bueno, el termo lo utilizo cuando voy a camping. Y mucho más, la compu, el celular. Y ahora nos vamos a ir afuera, a verla un poquito de afuera. Y a contarles un poco cómo hice la pintura y demás. Tenemos el gancho, que en un tiempito me hizo renegar, pero ya le estoy agarrando la mano. Las cadenas, la rueda timonera. Acá está el auxilio que me consiguieron los chicos de Guamini. Después tengo una garrafa de 15 kilos porque ya la tenía. Y bueno, ahí está, me sirvió por ahora. Acá tengo un enchufe para enchufarme a un camping. Bueno, acá tenemos todas las luces reglamentarias, el sistema de la homologación. Está en trámite. Miren lo que son las mariposas. Allá arriba tengo toda la conexión de los paneles, que por ahí se ven de acá. Ya les repito, el que quiera las especificaciones, que me las pida, que con gusto se las doy. Todo perfecto, anda todo perfecto, la casa es espectacular. Lo único que necesitas es agua cuando se te termine el agua de los tanques, nada más. La camioneta tiene la BTV hace un mes, tiene las cuatro cubiertas nuevas, anda perfecto, tira la casa perfecto. La casita está perfecta, no tiene nada, es nueva, tiene dos meses. El que esté realmente interesado me escribe y nos ponemos en contacto para ver todos los detalles.